Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Desde ahí la quiere meter. Y ahí está, se ve escapando. Pase bastante peligroso. Un bloqueo impresionante. Ha llegado bien al juego del contrario. Tapa el arquero y sigue el juego. El balón al área. Una pena, se acaba de escapar el primero. Si la primera la manda a guardar, yo creo que sería lo mejor, pero aparecerán otras oportunidades. Que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¿Cómo tapado eso? Me explican. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Hizo el tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Una vez más la repetición de la acción anterior. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y en esta jugada ni fu ni fa. Bien tapado ahí. Otra vez lo tapa de nuevo. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. A ver qué pasa en este manchón penal. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Guarda con ese, qué buena. Recuperan el balón, algo pueden hacer. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nomás. Martínez.
Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Atento, se puede venir un centro. Ahí supera su marcador. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Ahí está, y se adelantan. Y no, este gol no va a contar por posición adelantada. Andy Nájar. Corta bien esa pelota. Sigue sin parar, gana terreno. El centro. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. ¡Carga el cañón! Un mar. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡Gol! ¡Golazo de penal! La tranquilidad ha pesado, Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Bueno, un poquitito más arriba y le sacaba del estadio, papá. Y por ahora sigue con la pelota. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esto, señor. Y el arquero que se queda con ella, pero no fue fácil. Ojo que aquí hay gol. Mira eso, golazo. ¡Guárdelo, que esto no se ve todos los días! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Ahora te digo, la definición es muy bonita, es espectacular. La garra de sobrepique, este jugador ya nos tenía acostumbrado. Una técnica perfecta. Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Qué gran servicio!
Andy Nájar. Viene ahí para meterse en el trayecto. Se viene acercando, desechando el peligro. Llegando el balón al área. Buen bloqueo, pero no se aleja el peligro. Otra vez tapando. Pudo cortar la jugada. Centro al área, muy congestionada. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Las ha volteado todas. Andy Nájar. Hedges. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Tiene oportunidad de cruzarla. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. ¡Ferreira! ¡Se comió mal! No entiendo cómo se ha perdido eso. No siempre se le dan chances como esa. Un cambio al medio sería bueno. Se viene el gol, atento. Lo atajamos bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. Córner al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Sí, se aviva y juego por dentro. Y le pega con un tubo. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Atento que este puede ser el de la ventaja. ¡Y gol! ¡Sí era! En estas circunstancias, Fernando, hay que tener un poco de sangre fría, ¿eh? Y este jugador lo ha demostrado al pegarle a la pelota del penal de la manera que lo hizo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro.
Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Hay peligro en el pase, ojo. Gran pase, puede ser. Cuidado con esto, puede ser. Y hasta ahí nomás llegó la jugada. Tiene la pelota de nuevo y ahí se viene atacando. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Un gol por ahora es la diferencia en el partido y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos. Era mucha la responsabilidad. Le pegó fuerte y a un lado. Listo. Deciden jugar en corto el córner. ¡Está para el empate! ¡Pegó en el travesaño! Y volviendo unos minutos de atrás, vuelvo a recordar esa gran parada que hizo este arquero cuando el gol prácticamente estaba cantado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Centro al área, muy congestionada. Y le pega. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ha llegado bien a bloquearlo. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Corner que juega en corto. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Viene pero muy pobre el dominio de la pelota para los visitantes. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Este buena, parece buena. Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba y fallan en el último momento. Es increíble. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Cortando bien ese balón. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Muy inteligente cambio de frente. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Le saca pintura al travesaño. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Ni el arquero ni sus compañeros pueden evitar el gol, pero sí, el último aliado que han encontrado, el arco.
Ferreira. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí se viene y si se libera, clava. Cerca. Lo ha atajado bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. A ver, que alguien me explique cómo puede... Se metió bien entre la línea del pase. Lateral. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Y saca la pelota hasta el otro costado. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Se abre camino sin problemas. Es buena esa pelota. Excelente como tapa. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Córner al corazón del área. Yo no sé qué te parece a vos, Marito, pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? Ahí va la pelota en el área. La puede levantar al medio. ¡Dispara! No estuvo nada mal, Marito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Buen centro. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¿Y la pelota a quién le queda? Esa es muy buena pelota. Brillante cambio de juego. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. 5 minutos más. Filtraron el balón.
La Bocha que busca el espacio. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y por ahora el marcador 3-1. Muy bien cortado el juego ahora. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Y ha convertido desde ahí en otros momentos. Este es uno de aquellos partidos que conmueven, una actuación formidable. Hoy sí que entró con ganas, hoy sí que tenía ganas de hacer las cosas bien y realmente le están saliendo a la perfección, ¿eh? Ha marcado un gol y es el mejor jugador del partido. Ferreira. Este pase tiene potencial. Buena bocha. ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Bueno, la verdad que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. ¡Gol! 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Y saca la pelota hasta el otro costado. Andy Nájar. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Victoria parcial para los visitantes después de los primeros 45 minutos. Bueno, la verdad, Fernando, que esto es asombroso, ¿eh? Estamos viendo un partido impresionante. Goles para dar y vender. Pero lo que más sorprende es que teniendo la peor defensa del campeonato vayan ganando. Esto es increíble. Y si gana, bueno, vamos, festejamos todos. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Tiene la pelota, hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ferreira. Sigue adelante, buena conducción. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Bárbaro el anticipo.
Ha llegado muy bien. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. ¡Ojo que este tiene potencial! La tiene pegadita a la raya. ¡Y patea! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Ahí le pega! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! Gran servicio. Brillante cambio de juego. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ferreira. Y se quita la marca de encima. Gran pase, puede ser. ¡Hay peligro en el pase, ojo! El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Va a reponer la pelota desde el costado. Muy inteligente cambio de frente. Hermosa barrida. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Míralo cómo se va el arco rival. Pase bastante peligroso. Exigido el arquero. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias, se llevó por delante al contrario.
Franco Jara. Pase adelante, le dijo el defensor. Esta pelota es de ellos. Sigue, no abandona el ataque. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se metió bien entre la línea del pase. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. El centro. Pudo cortar la jugada. Ahí está el tiro. Pegó en el travesaño. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Esa pelota tenía olorcito a gol y sin embargo el arco lo impide. Ahí tratando de cuidar el balón. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. De que puede mandar el centro, puede, pero... ¡Qué papel nomás! ¡Ha estado sensacional el arquero! Se va a ir de la cancha con una amarilla encima, no tiene más riesgos el entrenador. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público calienta. Llueve el córner al centro del área y termina todo en nada. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Gran pase, puede ser. ¡Gol! Llegó el final, lo que tanto buscaron. Ahí está la igualdad. Era imposible llegar a esa pelota, Fernando. Ni el mejor arquero del mundo la podía haber agarrado. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Tiene opción de pase. Y fue buena, magistral la recuperación. Franco Jara. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Atento que se viene. Atento que desde ahí le puede pegar. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Preciso el balón atrás. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances. Para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada.
Ha entrado muy bien Leal. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Pero la defensa logra frenar el peligro. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Atentos, que ahí tiene chance. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Córner al corazón del área. Se frustra el córner. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Le pega el arco! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Cámara. Buena intercepción. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Hace bien para guardar esa pelota. En una de esas de tanto toque, hasta los mareados resultan ser ellos, Marito. Supera su marcador. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nada más. Cualquiera de los dos, te digo, ¿eh? Podría ganar este. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Mano clara, es falta. Queden buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Se les escapó la chimbomba. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Pase bastante peligroso. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas, se apuró y la tiró afuera. Franco Jara. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Atentos, que acá están tapados del arquero. Ha
¿Viste eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Tapa bien el centro. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí se viene otro córner. Deciden jugar en corto el córner. Ahí va la pelota en el área. Gran pase, puede ser. Atención que esto trae peligro. O traía nomás porque hay bandera levantada y orsay. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. No consigue robar el balón y será lateral. Se viene el saque de manos. Va a mandar el pase cruzado seguramente. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tirarán un oso, pero con garras. Un golazo de cabeza memorable. Esto es absolutamente impensado. Parecía que estaban caídos, que no tenían una oportunidad. Y mirá lo que han hecho. Y fíjate, Fernando, que nunca hay que dar por muerto a nadie hasta que no termine el partido. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Y lo que parecía una gran jugada termina en nácaras. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. No le queda mucho este partido, se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Puede cruzarla. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Cuidado con esto y puede ser. Toque y devuelve la pelota. Qué buena defensa, aplausos. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Franco Jara.
pase filtrado. Quiere generar algún peligro. Oportuna intervención levantando el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro. Este sí que te dejó con el grito en la boca. Espectacular, increíble. Se va a ir de la cancha con una amarilla encima. No quiere más riesgos el entrenador. Córner en corto. Esto puede terminar en gol. Muy bueno el centro atrás. Qué buena forma de detener este ataque. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Brillante cambio de juego. Andy Nájar. Avanza firme con el balón. Ahí lo busca el primer palo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. Ahí va al área, el tiro libre. En propia puerta se lo clavó, no opina. Esperemos que después de este gol no pierda la confianza. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Le está quedando muy poco tiempo, todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Franco Jara. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Franco Jara. Se metió bien entre la línea del pase. Podría quedarse tranquilamente con el empate. ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo?
Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. El arquero que lo evita. Dejó correr la pelota y ahora señala la falta el árbitro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Está superando fácilmente la marca. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. ¡Qué gran córner que tienen para ganar el partido! El córner que llega al área. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Cámara. Se vienen con todo atacando para romper el empate. Martínez. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Desde ahí la quiere meter. Se queda con la pelota después de la entrada. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. Esa fue buena. Así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Ahí está, y se adelantan. Y no, este gol no va a contar por posición adelantada.